memoria de nuestros fracasos profesionales. De la franquicia que se nos ha dado. Antes de montar pizzería, una pizzería en condiciones, no la porquería esta vez. Una pizzería pobre. Una de las que la limpieza está por todos sus rincones. Antes de la pizzería montamos una serie de restaurantes, de franquicias. Pero no nos fue. Tieso. Y ahora lo queremos compartir con ustedes, que soy unos comensales y un público muerto de negra. Con cariño. Yo tenía un restaurante chino y me llevaba todo el día así. ¿Quieres un loquito? La verdad es que ganaba dinerillo con el kimono y con los rabillos, pero dejó de ser rentable a dos, tres meses o cuatro, cuando ya no había en el barrio ni más perro ni más gato. Tenía un restaurante mexicano y me llevaba todo el día así. ¡Anda, hermanito! Como allí no se vendía casi nada, yo me comía todo lo que sobraba. Me comía todo el chile, el picante y la guindilla. Y tenía una almorrana del tamaño de una bombilla. Yo tenía un restaurante turco y me llevaba todo el día así. Quería un turco, no era el turco. Gara Saray. Y tenía colocado junto a la puerta una carne en un palo dando vueltas. Si la gente preguntaba qué le podía ofrecer, yo le decía que va, y se iba sin comer. Yo tenía un restaurante gaditano. ¡Vamos, Frido! Y me llevaba todo el día así. ¿Más qué pasa, picha? Y tenía un camarero mariquita que vendía como nadie puntillita. Y como aquello era estrecho, no se paraba Rosa. De arroz se le hizo un guiño, porque Rosa es el cariño. Venga, ya está por cuatro y ahí. Sentimiento. Hay un sentimiento de Bernardo. Sentimiento de Venecia. De Venecia, coge la gorra, por favor. ¿Vale? ¿Es que me serviría a mí este disfraz bacano? Tantas horas que perdí, tantas letras que aprendí, tantos momentos de ensayo. ¿De qué me serviría a mí los colores de mi cara, esa voz resquebrada y mi alma destrozada sin nadie que me escuchara? Y a quien me escucha, hoy hago saber que parte de esta lucha, porque entre la calle y esquina rebuscan sonrisas perdidas detrás de una copla. Y a quien me escucha, hoy quiero agradecer porque su sonrisa aviva la llama que a mí por febrero me hace enloquecer.
¡Sigue!